www.achiras.net.es, el portal de Girón. Con respecto a los servicios de salud, si hay un desmejoramiento, yo les había manifestado en el mes de diciembre, en la intervención que tuve en el hospital, hay una clara intención de bajar la calidad de servicios. Un concejal, una noche, no fue atendido en emergencia, casi tuvo que romper la puerta para que sea atendido. Que se quedó en un momento de generar una repotencialización en los servicios de salud, se ha hecho. Y es evidente, yo les invito a ustedes a ir a una clínica particular y ver las camas que ellos tienen frente a las camas que nosotros tenemos en el hospital. Si el doctor Suárez no está en estos momentos aquí, no es porque no haya querido venir. Él tiene ya una agenda atrasada de sus actividades. Si bien es cierto, y usted menciona que de pronto en algún momento no se le dio la atención en emergencia, justamente eso es lo que queremos hacer ahora. Queremos repotencializar la atención en emergencia. Si ahora se está atendiendo en emergencia 12 horas, ¿no es cierto?, solamente con especialistas, pues ahora vamos a tratar de que sea la atención 24 horas. Y esto ya se presentó hace muchos años atrás. Recordarán que en Girón siempre hubo esa incertidumbre sobre este tema. Hubo esa incertidumbre que ya se va a cerrar, que mañana se va a cerrar, que mañana se va a cerrar, que mañana se va a cerrar, y no se ha cerrado. Entonces aquí no estamos para mentir, sino estamos para decir las cosas con claridad y lo que estipula claramente. Si ustedes quieren por escrito, me parece muy bien que se diga cómo es el manejo de este sector y de este centro de salud para sobre la tranquilidad y el conocimiento de toda la gente. Porque la mala información o la desinformación o la falta de información en todo caso ocasiona estos tipos de inconvenientes. Si no va a pasar nada, pues se gestione hacia el ministerio correspondiente y que le ponga a Girón como hospital básico. Si no va a pasar nada, para que puedan hacer los requerimientos de ser, que necesita un centro de salud en esa tipología. Yo he ido al hospital a pedir información sobre por qué no se compra algunos medicamentos, saliendo afuera a comprarse. Le llamaba al doctor Alex Torres para que también, pero muchos dicen que no pueden hablar, que no pueden dar ninguna explicación. Entonces, ¿cómo es eso? Reitero que el Estado no tiene nada que esconder. A manera de resoluciones o acuerdos entre los asistentes, uno, que se haga llegar una comunicación por parte de la autoridad que le corresponda, o un compromiso por escrito en la que se indique que el hospital Aida León de Rodríguez Lara quede como hospital base, que se le cabe la contestación al oficio enviado el año anterior a la ministra de Salud. Que por escrito se explique qué tipo de servicio se brinda en la actualidad como hospital básico, el hospital de Girón, y qué tipo de servicio brindaría como hospital tipo C. Armar una mesa de diálogo pública que no consta ahí, donde vamos a transparentar.